Para lo que resta del día, el pronóstico indica que seguiremos con buenas condiciones de tiempo, cielo que se va a mantener entre parcialmente nublado, anulados por momento, con viento que va a estar soplando ya leve del sector este. La máxima del día de hoy se ubicará en un valor de 20 grados. Pasando al pronóstico extendido, les contamos que el sábado va a arrancar con buen tiempo, nuevamente neblinas y banco de nieblas matinales. Aquí los pueden ser un poco más densos que lo que se han dado durante el día de hoy. 9 de mínima y una máxima de 21 grados, hablamos de ambiente frío en la mañana y agradable hacia la tarde, y durante la noche ya vamos a mantener condiciones de inestabilidad, existe un bajo riesgo de algunas precipitaciones en forma aisladas. Domingo que va a arrancar con chances de lluvias que se van a mantener durante gran parte del día, no hay que descartar tampoco algunas tormentas, aquí vamos a tener poco cambio de temperatura, 15 de mínima, 20 grados de máxima para el comienzo de la próxima semana laboral. Se dará con un tiempo inestable en la primera parte del día, con probables precipitaciones en forma aisladas. 11 grados de mínima, 17 grados de máxima. A partir de la tarde mejoran las condiciones de tiempo y ya el viento se irá ubicando sobre el sector sur, específicamente hacia el final de la tarde. Esto va a ir generando un descenso de temperatura que se marcará a partir de la noche del lunes y aún más durante el martes, donde la mínima se ubicará en un valor cercano a los 2 grados y una máxima que no superaría los 14 grados.